Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Desde el Municipal de Arguineguín les saludamos a todos y a todas para contarles una nueva jornada de este Reto Iberdrola Grupo Sur que les estamos contando en esta temporada 2020-2021. Vamos con las alineaciones para ir viéndolas también en pantalla. Si te parece, José, vamos ya con la del conjunto Y. ¿Con qué sale el equipo de José Vicente Jiménez? Bueno, pues en portería saldrá con el número 31 Cristina, con el 3 Nuria, con el 5 Nerea, con el 6 Empar, con el 7 María, con el 9 Alicia, con el 10 Laura. Después tenemos al número 15 Irune, Judith con el 17, con el 19 tenemos a Blasco, con el 20 tenemos a Ángela. Ese será el 11 que va a poner José Vicente Jiménez. Ese es el conjunto del Valencia Femenino B. Las nuestras, el Femarguín Spark Gran Canaria, saldrá con el 1 Aco, Pica, Eli, Astri, Valentina, Patrick, Carol, Cori, Carla, Evelyn y Aridian. Esperarán en el banquillo, las comentamos ya rápidamente, también a la misma vez que la vemos ya en pantalla. Por parte del Valencia Femenino B, Laura Pascual, Carolina Leire, Saray, Olga, como decía el compañero José Tudela. Por parte del Femarín Spar Gran Canaria, la de Sian y Alonso esperarán en el banco. Maui, Kia, Paula, Zaira, Aleja, Betsy, Brenda, Cristina y King. De momento solo ha podido sumar de uno, hay que recordar que viene de tres empates consecutivos, todos a uno. Vamos a ver si en el día de hoy son capaces las nuestras de lograr una victoria. Arranca el partido, José, en la primera mitad. Hoy sí que arrancó en hora, hoy sí que no hubo retrasos. La primera bola para el conjunto del Femarguín Spark Gran Canaria, que ya trataba de llegar con peligro. La pelota que trataba y de llevarse Evelyn, pero robó el Valencia, que salió arriba. Y José, es habitual en un filial, como es el caso de este Valencia, que tiene su primer equipo en la Liga Iberdrola. Habló José por como las estoy viendo ya, sí, muy jovencitas, ¿no? Parecen todas. Así que mucha juventud en este filial del Valencia B. La media edad tiene que ser bastante, bastante baja, ¿eh? Sí, es verdad que eso también puede llevar a error, ¿no? Puede llevar a error de que pueden ser un equipo, por decirlo así, inexperto, pero finalmente sabemos que los grandes equipos siempre tienen en todas, prácticamente todas sus categorías, selecciones, así que no nos podemos fiar de eso. Sí. Bueno, pues el partido ya arrancado, primeros instantes de este Femarguín Spar Gran Canaria Valencia Femenino B, jornada número 11, se recupera esa primera jornada de la segunda vuelta que no se pudo disputar en su momento. Las nuestras que buscaban esa incorporación arriba, y las vamos a ir colocando, José, porque con esos cuatro cambios, evidentemente. Cuidado, la primera ocasión clarísima a bocajarro, la primera de Patri, ha detenido la pelota Cristina, primera bastante clara, José, en el primer minuto del partido. Sí, muy buena acción, ese fallo en ese despeje de la defensora del Valencia. Y bueno, aprovechamiento, con una pena de no haber podido marcar en esa acción, que era muy clara. Pues el comienzo, Patri de nuevo, cuidado que ataca de nuevo por la derecha, va a meter ese balón Carol, como siempre el otro día, la verdad es que vestió bastante balones, ese balón que vuela, nuevamente paró Cristina, es la segunda incorporación en el ataque del conjunto local. De momento comienza sin pensárselo, hoy es el objetivo, José, el de lograr los tres puntos. El sí, balón verdad. Que decía José. No, la verdad que ese tiene que ser el primordial objetivo de Femarguín. Sí, es un partido que le serviría para poder empatarle a puntos al Valencia B, así que importante. De nuevo por la derecha, Carol nuevamente, la vamos a ir colocando a ella, José, a ver si las podemos ir colocando, porque tenemos pocos datos, hay que decir, del conjunto hoy visitante. Y poco a poco las iremos colocando en el campo. En cuanto a las nuestras, veo en el día de hoy a Patri y a Astri, las mujeres más adelantadas, con Cori por detrás enganchando. Aquí en la izquierda tenemos a Evelyn, en la derecha a Carol. Centro del campo veo a Valentina y a Eli. Y más retrasadas, Aridian, Pica y Carla. Esa es la disposición táctica en el día de hoy, digamos, la colocación, porque vuelve a repetir Siani con ese 3-5-2 con el que viene empleando desde que comenzara su trayectoria aquí en el Femarguín Spar Gran Canaria, José. Cuidado a la ocasión de nuevo para el Femarguín, qué buena la pelota de Astri para Evelyn que la pone, para de nuevo Cristina, es la tercera llegada del Femarguín en apenas 3 minutos, qué bueno ahora la pelota de Astri para Evelyn. A punto nuevamente de conseguir adelantarse en el marcador el Femarguín. ¿Apuntabas algo, José?
No, iba colocando a las jugadoras del Valencia. Y bueno, lo bueno es que estamos llegando, pero te recuerdo que contra Aldaya llegamos y llegamos, y al final, al no poder concretar, tuvimos que pasarlo mal en la segunda parte. Así que vamos a ver si en una de estas pues podemos adelantarnos en el marcador, sería lo importante. Sí, eso sería lo fundamental, pero bueno, de momento se está llegando y veo el equipo incluso más metido que el otro día, en el comienzo del partido. El balón ahí en el que va a llegar Carla, la pone para Eli. Eli que la pone arriba, buscando ahí, viene a buscar la pelota Patri, más atrás. Ahora se cambiaron los papeles, aunque la perdió, la recupera el Valencia. El balón ahí en el centro del campo para las visitantes, que van a tocar en la derecha. Se va a anticipar Ari, no llega Ari, se va por la derecha. Y ahora por el centro trataba de marcharse el Valencia, salta arriba ese balón dividido, la va a bajar, creo que era la número 20, Ángela, tocaban la izquierda, se marchan ahora por dentro, defiende el Femarguín, ahora tocan y toca el Valencia, que sin duda seguro, José, teniendo en cuenta que aquí la presión no es tan alta como la que pudiese tener el Femarguín en cuanto a ese objetivo de permanecer, aunque ella seguro que también están motivadas para lograr ese objetivo. Lo que sí que está claro que el juego de este tipo de equipos es mucho más alegre, por calificarlo de alguna manera, o suele ser así, José. Sí, bueno, lo hablamos, ¿no? Son jugadoras jóvenes, son jugadoras que tienen que ser a veces un poquito más rápido que a los equipos que se suelen enfrentar, y yo creo que están ahí en todo un Valencia, por decirlo así. Cuidado ahora. Cuidado la ocasión para Astri, Astri para el primero, Astri, Astri, Astri. ¡Gol, gol, 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 gol! De Astri para el Femarguín. Avisaba. Esta creo, José, que es la cuarta ocasión. La cuarta posibilidad del Femarguín para adelantarse en el partido. Y ahora sí que no falló Astri, que cogió la pelota, encaró a Cristina y la batió a la izquierda de la portera. Marca el Femarguín. Estaba avisando sin duda. 5 de la primera. Marca Astri. Femarguín Spar Gran Canaria 1. Valencia Femenino B0. Pues sí, lo comentábamos, ¿no? Lo importante era eso, romper el marcador. Y bueno, ha tenido esa buena oportunidad Astri y la ha aprovechado. Así que, vamos, yo creo que ya está ahora contemporizar un poquito el juego, asentarse e ir dominando y por meter el segundo, que es lo que importa, ¿no? Así que muy buena esa acción del Femarguín en estos 5 minutos. Pues sí, está menos elaborada quizás, José, que las anteriores, pero ahora más eficaz. Le cayó la pelota a Astri ahí. Se están cambiando mucho los papeles con Patri y están causando problemas en la defensa del Valencia, ¿eh? Bueno, pues quizás eso es lo que hablábamos al principio del partido, ¿no? El tema táctico y el tema que el míster ha visto, y a lo mejor pues explotándolo pues va cogiendo ese airito que le falta al Femarguín. Pues de momento se adelanta el Femarguín y ya logra algo que no logró el otro día. La pelota de nuevo para Patri, Patri con Astri. Astri es la que le pasaba, Patri que recibe dentro del área, la puede poner, la pone. Pedía mano, no pita nada el árbitro. Balón para que juegue el Femarguín en la izquierda, que sigue insistiendo, José. Sí, parece que le está cogiendo gustillo a ese lateral, y bueno, le están saliendo bien las cosas por ahí, así que tiene que seguir ahí con un martillo pilón para ir rompiendo un poquito la defensa del Valencia. El balón en la izquierda para que saque nuevamente y busque la incorporación. De nuevo ahí de las nuestras en ataque, que ahora cometieron falta. Creo que la falta es clara, la cometió creo que Cori que estaba adelantada. Sí, Cori era la que cometía la falta. Bueno, un Femarguín hoy mucho más ofensivo, ¿eh? Sí. Quizá también se lo está... El otro día lo que comentábamos, José, también, que el Aldaya defendió muy bien, ¿eh? Sí. Defendió muy bien, un juego sabiendo también a lo que se podía enfrentar. A un equipo como el Femarguín, que buscaba la victoria sí o sí, y luego, claro, se adelantó y todo fue mucho más complicado, como ya contábamos el otro día. La pelota para Evelyn, qué bien Evelyn, le hizo falta clara. La falta de la dorsal número 3, que es la que está actuando en el lateral derecho, que es Nuria. Nuria, sí. O poco a poco, no sé, José, qué tienes claro y qué no, pero ahora no, me la vas anotando ahí para nosotros tenerlo más claro. El balón que va a poner arriba Ari.
A Ari buscando ahí a sus compañeras en el balón que caía en el centro. La saca el de nuevo para Ari. Se la quita de encima. No llega Ángela. Creo que es Nuria la que sale. No, la dorsal número 9, la que ha venido a recibir esa pelota. Concretamente Alicia, ahora ya por la izquierda, al Valencia. Uy, cuidado a la incorporación, que ahora superaban ahí a Carla. Puede venir el peligro, tiene que llegar ahí, no llega nadie. Ahora sí, la saca, creo que en última instancia pica. Será balón para el Valencia femenino B. Que ya va a poner la bola en juego. Primeros instantes. Partido en el que balón para que juegue el Valencia a la izquierda. De nuevo dividido, vuelve a salir de banda. Y vuelve el balón ahora para el Femarguín, después de dos saques de banda a favor del Valencia. Ahora el balón para el Femarguín. Bueno, pues se ha hecho, José, algo que siempre es muy necesario en este tipo de partidos, en este tipo de circunstancias, que es adelantarse en el partido. Y a partir de ahí, pues, intentar, pues, aumentar la diferencia. Porque el partido solamente acaba de arrancar. Y esto puede dar, como siempre decimos, muchísimas vueltas. Pelota ahí dividida en el centro del campo, la gana Astri. A Astri que la retrasa para Cori. Cori en la derecha para Carol. Carol que encara, se marcha Carol una vez más por la derecha. Va, puede buscar el centro, la busca Carol, puede venir Patri. No llega Patri a rematarla, que si rematas Astri. Sigue sacando ahí la defensa, Eli que dispara. El balón que tocó en la defensa y Cristina que la gana ahí en dos tiempos. Para que el Valencia vuelva a jugar desde atrás. Se había envenenado un poquito esa pelota. Balón en la izquierda, sale jugando el Valencia. Arriba metía la pelota, no le daba a nadie. Y es que ahí las estamos un poco ubicando en el terreno de juego. El balón en el centro para que jugase Astri con Patri, pero al final no llegó. Ahora la que sale en el ataque es el Valencia. La falta cometida ahora por parte de Carla. Y va a sacar la bola Ángela, creo. La dorsal número 20, la que va a poner el balón en juego. No, se fue Ángela. Y la que va a sacar la pelota es la central. Balón arriba, de cabeza la saca Ari. En el centro para que juegue Cori para Eli. Eli arriba buscando el largo a Patri. No llega la pelota. La que recupera ahora es Nuria, que puede tocar en la derecha. Nuria que se marcha. Cori bien ahí para corregir y para llevarse la pelota en el cruce. La última en tocar es la jugadora del Valencia. Está por aquí, pues Alicia fue la última que tocó esa pelota. Saca Evelyn, viene a recibir Astri. Astri con Evelyn nuevamente. Y Evelyn arriba, directamente para aquel Valencia de atrás. Saca el balón ahora en el centro, dividido. La gana Eli, la baja. Eli que la pisa, toca para Evelyn. Evelyn que la va a cambiar, la cambia a la derecha. Muy bien para Carol. Carol que recibe. Carol que se trataba de echarse ahí una carrera. Sigue Carol, la pisa, la puede perder. Ahí con Laura Blasco. Si no nos fallan ahí los apuntes del bueno de José Tudela. Esto es lo que pasa, José, cuando uno trata de buscar información por todos lados a veces. Sí, no, tenemos que sacarlo a ojo. Y tenemos que sacarlo aquí en el partido. Las nuestras ya, pues ya sabemos un poco dónde las podemos ubicar. Pero evidentemente los equipos rivales son una incógnita. Balón para que juegue Nuria en la derecha. Se va al centro, toca a la izquierda, concretamente para que lo haga ahí Laura Blasco, que toca de nuevo en la derecha para Nuria nuevamente. Nuria arriba, bien Ari, el balón para Evelyn. Evelyn de espalda, complicado salir, le hacen falta a Clara. Se queja la dorsal número 10, Laura Sánchez, pero la falta creo, José, es Clara. Sí, eso. Ellas tienen que ir parando un poquito ese juego del Femarguín que les ha hecho hasta ahora, hasta el minuto 5 llegaba el gol. Les ha hecho una cantidad de ocasiones importantes. Ahora
ha parado un poquito, están, digamos, esforzándose un poquito más en defensa el Valencia y lo está notando el Femarguín. Ahí arriba, de cabeza la saca el Valencia B, juega arriba, cuidado la mujer más adelantada que tenemos por ahí, que es la dorsal número 17, Yudí, que recibe la pelota, que toca atrás con sus compañeras para volver a iniciar la jugada porque estaba completamente sola. Es quizás la primera incorporación, bueno, la segunda, porque antes también tuvieron aquel acercamiento por la izquierda, ¿no, José? Sí. Creo que es la segunda jugada más adelantada. Toca a la derecha para Nuria. Nuria, que tiene más adelantada ya su compañera, creo que es la Laura Sánchez la que recibía. No tocó la pelota. Sí, la tocó, pero para marcharla fuera. Alicia. Alicia. Sí. Alicia es la que tiene ahí por delante. Balón para que de cabeza tratase de llevársela ahí el Femarguín. Y ahora creo que la falta de Patri, la falta cometida sobre Laura Sánchez. Laura Sánchez. Ese balón dividido ahí llega. Que José, tuviste que hacer también el trabajo ahí de un poco de apellidos, porque nos pasaron en la iniciación tres Laura. Sí, bueno, bueno. Tienen tres Lauras y encima en el once inicial, que muchas veces, no sé cuántas veces puede pasar esto, ¿no? Que repitan hasta tres futbolistas el mismo nombre en una alineación, pero en el caso del Valencia B es así. Falta clarísima y yo creo que puede ser tarjeta, ¿eh? Yo creo que sí, ¿eh? Tarjeta, pues no, la va a avisar a Irune. La tarjeta que se la perdonan, ¿eh? Porque la falta era... La falta era tarjeta. Tarjeta. O por lo menos siempre la señalan así. José, yo creo que tiene que ver con el minuto 15 de la primera, ¿eh? Sí, pero bueno. O sea, gana el Femarguín Spar Gran Canaria del 5 con el gol de Astri. Por si se acaban de incorporar, aquí lo estamos contando en Radio Televisión Mogán, en la tele, en la radio, en el municipio, en este Mogán Cálido Paraíso y, cómo no, a través de nuestro canal de YouTube, allí donde ustedes se encuentren. Un saludo a todos los que nos sintonizan, allí donde estén, en tierras peninsulares, seguramente los aficionados del conjunto hoy visitante, el Valencia B. Saludos también para ellos y, cómo no, todos los aficionados del Femarguín, ya sea de aquí de Mogán o de otros puntos, que hoy seguramente hubiesen querido estar en el campo, pero, volvemos a repetir, no permite Sanidad del Gobierno de Canarias el público en el municipal de Arguinén en estos últimos partidos, desde que está la isla de Gran Canaria en esta fase 3. Balón para Eli. Eli en la derecha para Carol. La última en tocar fue la futbolista del Valencia, creo que fue Laura Blasco, la última en tocar. Balón que recupera el Femarín en saque de banda para que la ponga en juego de nuevo Carol. Buscando ahí en el centro, la pelota le cae a Astri. A Astri, que toca con Cori. Cori más a la derecha para Patri. Patri, que puede llegar para meter el centro. Espera detrás a Astri, pero al final el balón lo mete en el área. La tienen que sacar, la sacaron. Puede venir de nuevo la jugada porque Eli dispara. El balón mordido. Y lo saca el Valencia rápidamente arriba, buscando a Yudí. Creo que fue el despeje de Ángela para Yudí, pero la que llegó fue Pica para ponerla para Aco y para que esta juegue con Carla, que va a recibir lógicamente la presión del Valencia, que ahora sale arriba, toca en la derecha para Carol. Carol, que puede tocar ahí con Astri, lo tocaba muy en largo, al final recupera nuevamente el Valencia en el centro del campo. Ahora es la batalla para que gane Cori. Cori, que trató de ganarla, pero al final ahí en el despeje de Eli se va de nuevo para que juegue el Valencia nuevamente. En defensa, toca en la derecha para Nuria. Nuria, que recibe la entrada de Evelyn. La que toca ahora es Alicia. La hace en el centro del campo. Bien la hacen, cuidado la pelota para Judy, que tocó a la primera directamente a la parte izquierda. No va a llegar su compañera. Vale. Laura Blasco, creo que es la que está actuando por ahí. No llegaba esa pelota, así que recupera nuevamente el Femarguín para que juegue ahí de nuevo con Astri. Astri, que se lleva la pelota. Astri, que tiene aquí a la izquierda Evelyn sola. A ver si la ve. El balón, no la vio. Qué pena. Balón para Eli. Fácil verlo desde aquí, José. Ya, claro. Desde aquí todo fácil. El balón en la izquierda para Evelyn. Evelyn, que se puede marchar. Encara en la derecha. Sigue Evelyn. Va a recibir la entrada. Y no pita nada el árbitro. Dice que sigan. El balón para que juegue el Valencia en la derecha. Juega Ángela. Ángela, que puede tocar más a la derecha para Alicia. No, le recibe la presión. Bien Ángela, saliendo ahí. Sí, la verdad que sí. Balón, creo que de Irune para Yudí. Yudí arriba. Va a encarar ahí a Pica. Pica, que le espera. Ya recibe ahora también la ayuda de Carla y Carol. Sigue la futbolista del Valencia. Ahora el centro lo saca Eli. Balón dividido.
Cori que trata de ganarlo y pudo hacer falta. El disparo de lejos se va directamente fuera. Balón a la izquierda. Balón para el Femarguín Spark Gran Canaria. Bueno, lo está intentando el Valencia. Menos mal que no está consiguiendo y está topándose con la defensa del Femarguín. Y en esta última jugada, como tú decías, fue prácticamente una falta. Lo que pasa es que el colegiado está siendo un poquito blandito, creo yo, Ale. Oye, a todo esto hay que decir, José, que te iba a preguntar por estos primeros 18 minutos. El partido del otro día no es que en la primera parte estuviera falta de ritmo, lo tuvo en algunos momentos, pero estos 18 me están pareciendo mucho mejores que el otro día. Sí, la verdad que sí, aunque el otro día fue una cantidad de ocasiones creadas y, como tú bien dices, se defendió muy bien en la talla. Sí, pero ¿no? Hoy veo más fluidez en el toque, hoy veo mucho más fluidez. Vuelvo a repetir que todo tiene que ver, José, también en los rivales, ¿no? No hay un rival igual a otro, está igual que claro. No hay un partido igual a otro. Y este, en el de hoy, el Femarguín ha tenido más fluidez a la hora del pase. Está teniendo, de momento. Balón para que... Uy, dividido claro. Ahí. Pero venían con todos los futbolistas del Femarguín. El balón para Aco, que tiene a Ari y a Pica para jugar. Incluso para meterse en el área. Y que le venga Yudi. Y entonces ahora... Hacer la recogida. Coger el balón. Balón para que lo ponga arriba. Aco. El largo salta ahí sobre Carol. El balón de Patri, que jugaba arriba con Astri. De nuevo dividido. Va a llegar Eli. La pone para que juegue Valentina. Valentina, que había entrado poco hasta ahora en juego. Estaba dudando yo. Y es que no la había nombrado, creo que de momento. Sí, ¿no? Balón en la izquierda, bien ahora Evelyn en el trabajo. También importante no solamente atacar, el balón de Pica la pone... Bueno, la ponía ahí con para Cori, pero la pelota se marchó directamente fuera. No es, José, si todo mejora. Hablábamos el otro día del poco fútbol que tenemos la oportunidad. Bueno, el poco deporte en general que estamos viviendo. Con esto de la fase 3 en la que está la isla de Gran Canaria, vamos a ver si poco a poco, como dice, se cumplen los plazos y se vuelve a disputar todo ese fútbol que se ha detenido, ¿no? Tercera y todo el fútbol regional. Sí, eso yo creo que es la, digamos, la satisfacción que tendríamos de ver de que ya está todo mejorando y de que se abre tanto esas cosas como es el deporte, ¿no? Que es tan importante y otras cositas que también tienen que ir abriéndose, Alejandro, porque... La cosa, digamos, en todos los niveles está bastante, bastante mal. Oye, un saludo, el otro día ya lo dábamos. ¿Te acuerdas que el otro día te contaba, le contaba también a los espectadores, que nuestro habitual comentarista aquí, el entrenador del filial del Femarguín Spark Gran Canaria, pues estaba esperando un hijo? Y bueno, hay que felicitarlo, José, porque ya ha sido padre. A él y a su señora, felicidades, porque nos estaban viendo por ahí a través de nuestro canal de YouTube, así que un saludo para ellos, y nada, ahora usted sabe, y yo también sé, que viene lo bonito, ¿verdad? Y lo duro también, sí, ¿eh? Lo que viene siendo no dormir. En dos palabras, Alejandro. Eso, eso, eso. No dormir. Ahora viene, nada, un saludo fuerte a Kiko. No, pero bien, bien. Que, vale, usted sabe que como yo, como somos ya veteranos en estas cosas. Sí, sí, sí. Que vale la pena eso y más. Claro que sí. Hay momentos que uno pierde los nervios, pero vale la pena. No hay problema. ¿Para qué está las aspirinas? Bueno, falta en la frontal. Falta en la frontal para que el Femarguín pueda intentar en el balón parado con dos futbolistas ahí junto a la pelota y con Cori que por qué no puede intentarlo. Ahí está junto a la pelota Cori, también Astri. Cuando llegamos ya al Ecuador prácticamente de esta primera parte, 22 y medio que se van a cumplir con el 1-0, con ese gol de Astri, que desde el 5 le estaría dando los 3 puntos a un Femarguín Spark Gran Canaria necesitado. Va Cori, cuidado con el disparo de Cori, ¿eh? Cori con pierna derecha, Cori que dispara, paró Cristina, quizá, José, si llega a ser un metrito más hacia adelante, estaba bastante lejos, ¿eh? Uy, cuidado. Pero bueno, y ahora la tercera, ahora sí. Y la de antes, claro, ahora le están... Es que eso es lo que pasa con los colegiados. No porque sea el minuto 15 tienes que dejar de sacar una tarjeta siempre que se haya sido merecedora de esta, ¿no? Tarjeta clara para Cori, ¿no? Yo, para mí que sí, igual que la igual otra. Que la de antes, que la perdona a Irune, a la central. Y bueno. Eso, hay veces que el colegiado se mete en berenjenales sin...
sin ton ni son. O sea, sin... A ver, José, tiene que ver con el minuto en el que antes fue la jugada. Le pareció a su entender que era pronto para sacar tarjeta, y ahora en esta es que son jugadas como contábamos la de antes, que no hay prácticamente duda, porque la futbolista lo que busca es detener la jugada, claro, y por tanto está. Son tarjetas las dos. No enseñó, como digo, porque el criterio que aplicó seguramente fue del poco tiempo que había transcurrido de partido, y ahora con el 23 pues le parece que es el momento de sacarla, ¿no? En fin. Bueno, también te pongo como ejemplo que hay árbitros que no sacan ninguna en toda la primera parte, claro, habiendo lo que haya, y en la segunda no acaba, sino con nueve. Y luego está algo que también muchas veces también se dice con respecto a los futbolistas, ¿no? Es que valen las dos cosas, ¿no? La contradicción, o en este caso lo que no debería hacer. Pensando que el colegiado, cuando perdonó la primera tarjeta, fue por el poco tiempo transcurrido del partido. Al igual que cuando un futbolista hace la primera y le dice al árbitro, bueno, la primera sí, pero es que la primera puedes matar al contrario. O sea, lo tanto, tampoco vale como excusa. Cuidado, la pelota para Astri. Astri que se marcha. Astri que se encuentra con Irune, que le quitó la pelota. Tenía a la derecha, tenía a la derecha a Patri, pero quiso hacer la jugada personal. La pelota para Ari. Ari arriba. Ari que toca con Evelyn. Está en el suelo Astri, pero sigue Evelyn. La pone precisamente buscando a Astri, que se acababa de levantar, aunque también estaba por allí Patri, a la que ahora sí va la pelota, aunque muy larga, y no va a ser capaz, aunque va a tratar de meterse por ahí, bueno, para impedir que jugase con tranquilidad Laura Blasco. La pelota directamente en saque de banda para que juegue nuevamente el Femarguín Spar Gran Canaria. 25 de la primera. Balón que juega con Astri. Muy bien el partido que está haciendo Astri. No solamente por el gol, el balón para Evelyn. Evelyn para el segundo. Evelyn que dispara. Se marchó fuera. Buen partido el que está haciendo. El que está haciendo Astri, no solo por el gol, sino por este tipo de pases, porque si te acuerdas al principio también le daba un pase muy similar a Evelyn. Ahora Evelyn recortó y el balón se fue por poco a la izquierda de la portería de Cristina. Lo importante es que saben que es una jugada bastante peligrosa y la están repitiendo una y otra vez y hasta que vuelva a salir. Entonces, eso es lo bueno, ¿no? Vamos a ver si en una de esas tiene un poquito más de fortuna, porque esta se marchaba el balón un poquito alto y la verdad es una pena, porque la jugada era muy buena. Una jugada muy buena, la verdad. La ha tenido el Femarguín en la pota de Evelyn. Pelota que van a sacar y saca ahí al Valencia. Le dio la mano. A ver si fue con la mano o mal saque. Sí, con la mano. No, es que dudaba yo si había pitado una cosa u otra. Pero sí, es la mano lo que pita y lo que va a poner en juego Cori. Bueno, un balón parado. Bueno, peligroso siempre. Siempre que esté Cori, hay peligro en el balón parado. Ya sean saque de esquina como el otro día, o este balón parado, porque la pone como nadie. La pone Cori, el balón que vuela al punto de penalti. La saca el Valencia. Viene el rechace para el Femarguín. La pone Astri de nuevo en la izquierda para Cori. Cori que va a poner de nuevo la pelota bien tocadita. De nuevo la cabeza de la defensa del Valencia para que toque por la derecha Alicia. Alicia con la bola. Toca arriba y Udi está sola. Está en una isla desierta. Balón de Eli para Cori. Cori muy bien para Astri. De nuevo el pase para Evelyn. Ahora Evelyn se puede meter. A ver si recorta. Qué pena. Saca el saque de esquina. Balón para el Femarguín. De nuevo clarísimo esa vía de agua que está encontrando el Femarguín en la parte derecha, que defiende el Valencia a la izquierda, que ataca el Femarguín. Pues sí, la está explotando bien. Y bueno, ahí está teniendo todas esas ocasiones ahora mismo a balón parado. Vamos a ver si en una de estas se consigue un remate claro y aumentar un poquito esa diferencia en el marcador. Pero hasta ahora muy bien esas combinaciones del Femarguín. Sí, sí, sí. El centro de nuevo, Cori que pone la pelota, el remate, la saca, puede seguir. No, al final la van a sacar definitivamente. Balón para Ari. Ari que la puede poner en la izquierda y la va a poner. Recibe Cori. Cori a la primera para Evelyn. Recibe Evelyn. Se puede marchar. Falta clara. Esta va a ser todavía más peligrosa, ¿eh? Sí, está un poquito más cerca. Mucho más peligrosa. Está ahora mismo embotellado el Valencia y ahora tiene que aprovecharlo el Femarguín, que ha conseguido meterlos atrás. Como tú bien decías, Judith, arriba, la última y solitaria y arriba delantera del Valencia. Así que, bueno, vamos a ver si hay suerte. A ver si hay suerte. La pelota que va a poner Cori. Nuevamente puede buscar incluso el disparo. Vamos a ver lo que
lo que termina siendo, porque Cori tiene un buen disparo, levanta la mano, jugada ensayada, la va a poner Cori, a ver lo que hace, la pone, paró Cristina, lejos igual que antes, pero sí. Bueno, hay que intentarlo y ahí está Cori intentándolo, como ya lo hizo antes también con otra falta centrada, tiene buen golpeo, tiene confianza y trata de poner en riesgo a Cristina, que de momento no ha tenido ningún problema en esas dos jugadas. Bien Carla, la capitana que se anticipa, recibe Carla, la pone para Cori, no se le marchó la pelota, espera Cori, ahora trató de tocar pero se la quitó Ángela, que sale jugando, la pone para Yudi, cuidado Yudi con Aco, bien Aco, se lleva por delante a Yudi, hay que echarla fuera porque se llevó un golpe, ahora la tiene ahí el Femarguín, que la va a terminar echando porque Aco se anticipó, sí. Pero es ese tipo de jugadas en las que luego el encontronazo, afortunadamente parece que Yudi se incorpora, no la puede evitar, José. No, fue un choque fortuito, puede decirlo así, un balón dividido. Llegó primero la portera y no hubo, digamos, ninguna intención, todo lo contrario. Desde que vio la Aco que había golpeado a la delantera, ya pidió que se sacara, que se parara el juego. Finalmente será saque de banda, favorable al Valencia. Saque de banda para el conjunto del Valencia B, aunque seguramente que se la devolverá al Femarguín. Creo yo que sí, pero bueno. Sí. Bueno, ya se la devolvió, sale el Femarguín arriba, la pelota para Patri, en el centro del campo no llega ninguna futbolista del Femarguín, ahora la lucha ahí con Valentina y con la jugadora del Valencia, sigue el peligro porque el balón filtraba ahí, creo que Ángela para Yudi. Creo que fue Laura Sánchez la que ponía la pelota. La dorsal número 10. Sí. Balón de Eli. Eli que la puede poner en la derecha para Carol. Muy, hace bastante minutos bien. Que no se marcha Carol. Ahora sí lo hace. Qué bien Carol. Sigue Carol. Puede buscar el centro. La pone Carol. El balón que no le cae a la futbolista del Femarguín. Si viene ahora Eli que dispara. La saca. Finalmente el balón. Después de darle ahí a la dorsal número 5, Nerea, le cayó a Cristina. Nerea precisamente sale jugando, la toca con Ángela. Ángela que toca ahí en el centro. Viene precisamente Laura Sánchez, la toca en la derecha para Nuria. Nuria que recibe la presión de Evelyn, que también está trabajando. Falta y falta, creo que ahora a ver, pues no la saca. Pues podía haber sido también tranquilamente tarjeta. Sobre Laura Sánchez. De Nuria era. Laura, la dorsal número 10 fue la que hizo la falta, sí. Que ahora se marcha José para atrás. Vale. Sí, fue Laura Sánchez la que hizo la falta. Bueno, pues de momento, fíjate que Siani creo que se lo está diciendo precisamente ahora al asistente. Y le está diciendo, bueno, tranquilidad. 31 que se cumple. Va a poner la bola Cori, larga arriba, no llega a la cabeza de ninguna de futbolista del Femarguín, la que siguió fue la defensa del Valencia, que vuelve a despejar la pelota, la bola para Pica, no, para Ari en la derecha para Carol que juega arriba, qué bien Carol, que antes, qué bien lo hizo, José, sí. Esa incorporación, Astri jugaba ahí con Patri, no llegó. La que sí juega ahora es el Valencia. Uf, se arriesga, presiona Cori. Juega a la izquierda. Bien, ahora recupera Carol. Se equivocaron ellas en la salida. Carol que tocaba para Astri. No va a llegar. Y ahora es de nuevo balón para el Femarguín en saque de banda. 32-1-0. Sigue venciendo el Femarguín. Sigue valiendo el gol de Astri. José, el partido que ahora se ha estabilizado un poquito, no se está llegando con tanta fluidez como los primeros minutos, pero sigue insistiendo el Femarguín, lo hace por la derecha Carol, que va a poner el centro, no llega Evelyn, la que saca es Nuria, de cabeza Ari, en el centro Valentina para Eli que la pone, larga, llegará Cori, que bien Cori, se marcha Cori, falta. Sí. Pues llegó Cori, Ese balón que parecía bastante largo de Eli, pero sí, llegó ahí sin ningún tipo de problema Cori. Y encima sacó la falta, una falta que puede ser peligrosa. Una falta que...
Me mandan algunos mensajitos, José, y a veces me tengo que reír. Mejor reír que llorar. Esa es la historia. Mejor que reír. Pelota que va a poner Elfe Marguín de nuevo en el saque de la falta. Ahora va Astri, pon pierna izquierda, el balón al primer palo. La última en tocar fue la futbolista del Valencia, córner. 33 y medio. Hoy tenemos mejor visión, José, hemos arreglado el tema logístico. Bueno, eso indica que vamos mejorando, ¿vale? Sí. Hay por ahí un chico que nos está ayudando en esa tarea. Tenemos café, galleta, visión. Pelota que va a poner Astri. Astri que pone la bola con pierna izquierda, balón al primer palo. Remataba Carol. Uy, que Carol remataba, pero también le va a la futbolista del Valencia. Y creo que Astri, con buen criterio, la echa fuera. Carol remataba, pero creo que a la misma vez también le daba a la jugadora del Valencia. A ver cuál es. La vemos ahora en el suelo. El árbitro que se preocupa es la número 10, Laura Sánchez, ¿no? Sí, la número 10, sí. Carol, que viene ahora aquí al banquillo también para hidratarse. En este minuto 34 en el que se detiene el partido, es la primera detención que tenemos. Así que, pues bueno, estamos encarando los últimos ya 10, 11 minutos. Seguramente con esta detención tendrá que añadir algo. En una primera parte en la que había ido todo bastante fluido, sin ninguna detención hasta este momento, José. Sí, la verdad que, bueno, lo único la caída de Judy también en el área, pero bueno, se recuperó rápidamente, así que sí, no ha sido un parón de tiempo. Sí, porque ahora recuerdo, ahí no tuvo que entrar finalmente asistencias, ¿no? No, se levantó ya. Se levantó por su propio pie, ahora sí que han tenido que entrar las asistencias. Y ahora le devuelve la pelota el Valencia, de nuevo al Femarín, que había tirado antes la pelota Astri para que atendieran a Laura Sánchez, que afortunadamente parece que se va recuperando y que va a poder volver. Bueno, de hecho ya lo ha hecho, al terreno de juego. Balón para que juegue el Valencia desde atrás. Nuria con la pelota. Viene por delante a su compañera Alicia. Pero perdió la pelota. Pelota que le cae a Asti, que no pudo rematar a la primera. Le cae la bola ahora a Alicia. Se da la vuelta, recibe la presión hasta dos futbolistas del Femarguín. Que bien lo hace Cori. Al final se la quitaron. La repone Patri para Ari. Y Ari comienza jugando con Aco, que tiene a la derecha a Carla. Y ahora lo que hace es jugarla al centro. El rechace le beneficia a un Femarguín que juega por medio de pica con Carol. Carol que se la lleva. El balón con Astri. Astri todo con criterio en el día de hoy. Balón para Carol. Recibió. La última en tocar fue Laura Blasco. Y la pelota es para el Femarguín. Para que juegue de nuevo desde la derecha. Balón, qué bien Astri, vaya partido está haciendo, todo bien Astri, la pone Astri para Cori, Cori que recibe dentro del área, se da la vuelta, qué bien Cori, sigue Cori, Cori que puede buscar, al final se la quitaron, pero sigue, corner. Había salido, finalmente, corner, sí. Pues muy bien, ¿eh? Parecía todo que la había recuperado, pero finalmente salió corner. Buen balón el que le metió ahí Astri a Cori, y el saque de esquina, un saque de esquina, el del otro día me lo comía, José, completo. Ahora Cori que la pone primer palo, no llega a rematar limpio ahí ninguna futbolista del Femarguín, pero la última en tocar creo que de nuevo fue el Valencia, y el balón que sale a saque de esquina nuevamente la va a poner Cori de nuevo en el primer palo. Carol, siempre ahí en ese primer palo, peligrosa siempre la incorporación de Carol, la pone Cori, el remate de cabeza que no llega, Carol que remata en segunda instancia, se marchó fuera, no remató Eli, la que remata es Carol, balón por encima, sacará de portería Cristina. Minuto ya 37, don Alejandro, 1-0 para el Femarguín ante el Valencia B, y bueno, una muy buena primera mitad, estamos viendo, entretenida, con ocasiones. Sí, de momento el único equipo que está inquietando la portería rival es el Femarguín. Valencia de momento no lo ha hecho en ninguna ocasión. Sigue el Femarguín atacando por la izquierda, se marcha Ari. Ari, fíjate a dónde llega, ¿eh? Desde la parte defensiva arriba. Mucha movilidad también las futbolistas del Femarguín. Uy, la entrada clara y no pita falta, ¿eh? No pita falta. Yo creo que es un encontronazo. Sí, bueno, pues no lo sé. Es verdad. Entre precisamente Laura Blasco y Carol. Pues nada, no vio nada para pitar falta el colegiado.
y otra detención más. Pues fíjate, al final estamos teniendo bastantes detenciones, José. Sí, sí. Nosotros cuando abrimos la boca, usted sabe, don Alejandro, sube el pan. Bueno, la pelota que se marcha en saque de banda para que juegue precisamente pues una de las dos futbolistas que se habían encontrado ahí de aquella manera. Laura Blasco es la que va a poner la pelota en juego, buscando ahí a su compañera que se la devuelve. Ahí creo que estaba recibiendo, está actuando en par la número 6, que tampoco nos hemos nombrado mucho, varios futbolistas ahí en la parte del centro del campo de tanto del Femarguín. En este caso sí, Valentina ha entrado poco y en par es la capitana. Sí, tampoco está entrando demasiado en juego, Un partido de todas formas en el que, bueno, ha estado pasando también en muchas ocasiones, pues a veces se saltan los centros del campo, ¿no? Y rápidamente pasa la pelota al ataque y eso hace que haya a veces algunas futbolistas que de todas formas hacen un trabajo en la sombra que a veces también es bastante importante para sus equipos. El balón de Astri se marcha directamente fuera, sacará de portería el Valencia. Por cierto que con respecto a partidos que quedaban pendientes de ese fin de semana de Filomena, el único partido que se disputa en el día de hoy es este, de esta categoría. Y bueno, quedará, creo que quedan algunos pendientes, por lo que he podido ver, que se disputarán o tratarán de ubicar en la fecha. En este caso, el día de hoy es un día poco habitual, por calificarlo de alguna manera, ya que, imagínate, estas chicas habrán tenido que pedir permisos en, bueno, sus trabajos o también en sus institutos y demás para poder venir aquí a jugar este partido. Y bueno, pero bueno, es la manera que hay de poder recuperar todo para que pues las últimas jornadas se dispute ya con toda la competición y que todos los equipos tengan los mismos partidos disputados, ¿no? Sí, que eso es lo importante, pero es que digamos que ya no voy a decir el año que llevamos, sino el año y pico que llevamos, sí, ya. Sí, sí. Esto tenemos que adaptarnos en todo, don Alejandro. Sí, esto no, tiene que, no queda otro. Tiene que cuadrar partidos en días extraños donde no estábamos acostumbrados a ver este fútbol. Bueno, de hecho se está hablando en ese fútbol que hablábamos aquí en la isla, se está hablando que para cumplir el calendario habría que jugar a lo mejor hasta 3 partidos semanales. Se está hablando, José. Sí, sí, es que el parón que llevamos, el parón que estuvo en la provincia de Tenerife también, que ellos ya han arrancado este fin de semana con poquitos partidos, pero bueno, han estado ahí, ¿no? Y cuidado, Patri, ahora lo contamos porque Patri se lleva la pelota. Que bien, Patri, como siempre con potencia. Ahora lo va a tener complicado porque Irume se puso al final por delante, pero a punto estuvo Patri de conseguir tener ahí alguna opción. José, decía. No, decirte eso, que todas las provincias van a tener que ir poniéndose al día con esos partidos para poder cumplir esos play-offs de los subgrupos, que por eso yo creo que lo estipularon de esa manera, ¿no? Balón para... Sí, lo comentábamos el otro día. Menos mal que se hacía de esa manera al final, porque si no, de la otra sí que hubiese sido imposible el poder... Imposible, la verdad que sí, porque ya en Tenerife era arrancado por la fecha de sí, por donde tendrían que haber estado. O sea, todo lo pendiente lo dejan atrás. No han arrancado desde la jornada 10 ni la jornada 11. Sí, así se seguramente por eso te digo se seguirá ese mismo criterio, evidentemente. Y se irán recuperando partidos a medida de lo posible. Balón de Carol, pone arriba, Astri que no llega, la que llega ahí sí que es la futbolista, creo que era precisamente en par, creo que era la que llegaba por esa pelota. La Ángela ahora la que toca en la derecha, tiene que llegar Aco nuevamente porque venía con todo Alicia. Y de nuevo salía con bastante, sobre todo convencida, Aco, de ir a por ese balón, que muchas veces siempre pedimos eso, ¿no? Sí, sí, la verdad que lo peor que hay es una media salida. Sí, y sobre todo ir con esa, bueno, salida, seguridad, sobre todo que ha mostrado Aco de momento en esa salida. Balón en la izquierda, cuidado que ataca por allí, es la dorsal número 7, María, la que entra por allí, le encara a Carol, sigue María, Carol la última en tocar, saque de esquina. Sí, creo que es otra de las futbolistas que hemos nombrado poco, pues por la izquierda ellas han entrado muy poquito y creo ya, que es María, ¿no? Y ya van dos ocasiones que han tenido ahí para, ¿sí?, para acercarse a la portería de Aco. Es Ángela la que va a poner la pelota en juego. Ángela que va a levantar la mano,
Creo que es el primer saque de esquina, José. Sí, yo creo que sí, para ellas, ¿eh? Sí. El balón que va al primer palo, la saca Carol, pues el segundo. Les ha costado tener el primero 43 minutos. Y ahora ya tienen dos seguidos. Va, creo que Ángela nuevamente. Por detrás venía su compañera a recibirla, pero al final la va a poner. Pues ese tipo de jugadas en un momento de partido, a punto de finalizar la primera parte. Uy, el balón no sé si da en el palo o es Jaco la que la termina sacando, pero muy bueno el saque de esquina de Ángela. Sigue el peligro para el Valencia, que vuelve a meter la pelota por la izquierda. Puede venir el peligro, la pelota la pone Jaco con las manos. Ahora sí que la salida fue buena y llega la contra para el Femarguín. El balón de Evelyn para Patri que espera a Evelyn. Vamos a ver lo que hace. Ahora toca para que juegue Valentina, la perdió el conjunto del Femarguín, el disparo de lejos para Jaco. Bueno, podía haber buscado, Patri le pedían, ¿no?, que buscase arriba José, pero bueno, quiso contener y al final, pues de una contra pasamos a una contra del Valencia, ¿no? A una posibilidad en ese saque, en ese tiro lejano que no tuvo ningún problema Jaco en detener. Y antes nos quedamos con la salida de Jaco nuevamente. Sí. De nuevo segura, la salida. Yo creo que en el córner fue Jaco también la que tocó, no fue el palo. La duda de palo o Jaco, pero vaya córner se sacaba Ángela, La verdad que iba para adentro, Sí. Si no llega a tocar la portera, iba para adentro. Balón que... Yo creo que la mejor ocasión para el Valencia B, en toda la primera mitad. Sí. Nosotros saques de esquina consecutivos. Cuando estamos a punto de llegar ya al 45, vamos a ver cuánto añade. Dos minutos quizás, ¿no, José? Cuidado para el Valencia, sí. Tiene que llegar Pica para ponerla directamente fuera. Sí, minuto, dos minutos. Tampoco ha habido un parón excesivo, sino ha sido más bien la jugada, las dos chicas del suelo y haber entrado la asistencia, pero bueno. Sí, a ver lo que hace, porque hay otros que están dejando los minutos para la segunda parte, unas cosas que a veces se ven. Aunque en este caso ya vamos 45 y medio que se van a cumplir. Sí. Y bueno, creemos que estamos ya los últimos intentos. Está mirando el reloj ya el colegiado, vamos a ver. 1-0, gana el Femarguín Spar Gran Canaria. Buen resultado para acabar esta primera parte en unos últimos minutos en los que sí hemos visto el Valencia cómo se ha desplegado un poco en el ataque. Y estamos viendo, aparte de esa ocasión que podemos contar de ese balón en el saque de esquina, pues también algunos disparos. Mano ahora. Que han podido poner en entredicho a Jaco, pero de momento ha actuado bien en esas dos, tres salidas que ha tenido en esos balones aéreos que ha metido el Valencia. Balón arriba en la que puede ser la última de esta primera parte. Astri que dispara, se marcha directamente arriba, y pues final. Solamente añadió un minutito a esta primera parte a la que llegamos. Con el resultado de Femarguín Spar Gran Canaria 1, el gol de Astrid en el 5 de la primera, Valencia B 0. Resumen de esta primera parte, José. Bueno, pues yo creo que el Femarguín ha luchado y ha obtenido el premio a esa lucha que ha sido ese gol. Y bueno, de hasta el minuto 42-43 no hemos visto llegadas claras del Valencia, así que yo creo que ha dominado muy bien esta primera mitad. Y vamos a ver si en la segunda parte pues sigue con ese dominio por lo menos y puede incrementar un poquito con un golito más. Sería jugar un poquito más tranquilo ante un conjunto del Valencia que no ha demostrado mucho, pero ahora mismo en estos pocos minutos que ha tenido ha llegado con bastantes jugadoras arriba, así que importante. Pues se marchan los dos equipos a vestuarios, aunque el Valencia parece que se va a quedar ahí sobre el terreno de juego, por lo que vemos ahora mismo, lo hace el trío arbitral, que se marcha también hacia el vestuario. Nosotros vamos a hacer un alto, un pequeño alto en el camino, hacemos un pequeño descanso, el avituallamiento lo trajo José Tudela, así que tenemos también algo por ahí. Y volvemos cuando se inicie la segunda parte. Recuerden, de momento aquí, en este Municipal de Arguineguín, en esta jornada 11 del Reto Iberdrola, que se está recuperando, el Femarguín estaría sumando 3 puntos muy importantes para alcanzar en la clasificación al conjunto hoy visitante, a este Valencia Femenino B. Alto en el camino, volvemos para la segunda parte, aquí en Radio Televisión Mogán desde el Municipal de Arguineguín. No se vayan.
No digan más, sabemos cómo se sienten. El balón dentro del área, Zaira. ¡Fuera! Y a cada rincón del malaguismo. ¡Y ahí final! Nosotras hemos pasado por momentos duros en los que cuando menos lo esperas, toca empezar de nuevo. Año tras año hemos podido comprobar que esto es una carrera de fondo, que todo lo que viene habrá que sobrepasarlo y que aún hay muchas cosas que deben cambiar. Pero si algo tenemos claro es que debemos estar acompañados de personas con nuestra misma actitud. Con ganas de remontar, con ganas de volver, con ganas de ganar. En esta batalla no estarán solos, caminaremos de la mano y volveremos a las alturas. Volveremos a disfrutar del sabor de la victoria. Volveremos a disfrutar juntos de cada partido. Pero ahora somos nosotras las que debemos devolverles el apoyo y recordarles que esto es una familia. Que sin ustedes no sería lo mismo. Que no existe un yo sin ti ni un tú sin mí. Desde el primero al último. Y tú, que rompes tu aliento en cada partido, que eres capaz de sentir en tu misma piel cada falta o cada gol, tú también eres una gran parte de nosotras. Ahora, déjennos decirles algo. Esto no es solo fútbol y tampoco se compra ni se regala. Esto nos da vida. Alcemos el vuelo una temporada más. Sé parte de esta familia. Abónate. Volvemos en directo aquí desde el Municipal de Arguineguín en este martes 9 de febrero para el comienzo ya inminente de la segunda parte de este partido correspondiente a la 11ª jornada de este reto Iberdrola y que de momento está venciendo el Femarguín Spar Gran Canaria por 1-0 gracias a ese gol que anotaba en el 5 de la primera. Astri va a arrancar la segunda parte. José, parece que con las mismas protagonistas, ¿no? Pues sí, iremos poco a poco viendo si ha habido algún movimiento en el banquillo, pero de momento parece que todo va a seguir igual, ¿vale? Sí, visitantes se quedaban sobre el terreno de juego en ese descanso. Arranca ya la segunda mitad, el primer balón que es para el Valencia B, que sale jugando de atrás y que va a tratar, José, de seguramente continuar con las buenas sensaciones de esos últimos minutos en donde tuvo ese acercamiento, donde tuvo ese balón en ese saque de esquina, también esa serie de disparos y de centros que tuvo en esa parte final. Las nuestras intentarán recuperar el control del partido que tuvieron en gran parte de esos primeros 45 minutos. Pues sí, está claro que el Valencia va detrás en el marcador y ellos van a intentar pues jugar en esa... Aunque, cuidado, jugar esa, mira, esa pasa. La primera tarjeta para... La número 5, ¿no? Para la número 5, tío. Entiendo que sí, para Nerea. No ha pasado un minuto de esta segunda mitad. Sí, muy rápidamente ha ido a sacar esa tarjeta. Ahora quizás en la que menos claro parecía, sí, pero bueno. Yo creo que las entradas que hubo la primera mitad eran más merecedoras, pero bueno. Sí, era por mano, aunque, bueno, en fin. La pelota que va a poner Astri... El primer acercamiento para el Femarguín en esta segunda parte, hace que la pone, el balón que vuela al primer palo, de cabeza la saca ahí el Valencia, la vuelve a sacar, llega Cori para volver a poner la pelota para Astri. Astri, que fue de lo mejor del Femarguín en los primeros 45 minutos, José. Pues sí, la verdad que llevó un montón de peligro y aparte de ser la que anotaría el gol de que campea ahora mismo en el marcador. La pelota en la derecha, se marcha Carol con posibilidad de meterle el centro, la pone Carol, el balón al punto de nuevo de penalti, viene el remate desde fuera de Eli, le dio en la mano, pues la mano le dio y es fuera del área, en el disparo de Eli, sí, fuera del área entiendo porque eso fue la indicación, sí, sí, fue ahí en la... En la frontal es donde señala esa mano. Aquí la gente del club que creía que era dentro del área, pero sí, yo... no dudó el árbitro, pitó la mano, pero fuera del área. Vale. Ahí en el semicírculo ahí del área. Buena falta, José, de todas maneras. Sí, de todas maneras sí, pero yo también con la rapidez de la jugada me pareció a mí que podía haber sido un poquito más atrás, por decirlo. Pide usted el VAR. Ahí. Balón que Cori y Astri, zurda y diestra, a ver quién le pega, porque la falta es muy buena.
Astri junto a la pelota y Cori. Astri que la pone. ¡Gola! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Golazo de Astri para el Femarguín! ¡Qué golazo! Con la pierna izquierda, dos, tres pasitos, le pegó, la puso en la escuadra para hacer el segundo. Para el conjunto del municipio de Mogán, la celebración lo dice todo. Se vino todo el banquillo y todo el equipo a celebrar un gol que puede valer 3 puntos. Marca Astri para el Femarguín en el minuto 3 de la segunda parte. Golazo de la delantera del Femarguín. Femarguín 2, Valencia B 0. Bueno, pues aunque no hubiera sido dentro del área, Alejandro, yo ya estoy conforme con que haya sido gol, ¿no? ¡Qué golazo! Un golazo, una muy buena falta y muy importante para ahora, para esta segunda mitad, encararla el Femarguín con esa un poquito más de tranquilidad y elaborando ese juego que nos ha dado en esta primera mitad, ¿no? Pues uno de los buenos goles que hemos visto esta temporada aquí. Y golazo de Astri para, rubricar un partido perfecto de Astri hasta ahora. Lo comentábamos la primera parte, más allá del gol, lo estábamos comentando que estaban todo con mucho criterio, facilitando opciones a sus compañeras. Y ahora, José, dos, tres pasitos, no tomó más para ponerla en donde prácticamente pues no llega nadie, ahí en la escuadra, y bueno, poner este segundo tanto al inicio de la segunda parte como pasó en la primera, y que puede ser ahora sí un golpe para el Valencia B. Ojalá que signifique esto, que el partido se pone pues eso, más cerca, y los 3 puntos más cerca para el Femarguín. Bueno, lo que decíamos, ¿no? El partido hay que seguir ahí remando, intentando también coger más ventaja en el marcador, pero de todas maneras ya con un 2-0 en el marcador y en el inicio de esta segunda mitad, pues nada mal. ¡Cuidado ahora! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! De Evelyn para el Femarguín. El disparo ahora de Evelyn. Estábamos todavía saboreando el segundo, el golazo de Astri. Llega otro buen gol del Femarguín. Ahora para Evelyn, para hacer el tercero. Y ahora sí, ver muy cerca, 3 puntos que venía necesitando el equipo y que lo había merecido en alguno de los partidos anteriores. Marca Evelyn para hacer el tercero. Femarguín Spar Gran Canaria 3 en el 6 de esta segunda parte. Valencia B 0. Pues sí, estábamos todavía saboreando el segundo y cayó el tercero también de un disparo impresionante desde la frontal que se colaba. Yo creo que ni la misma portera Cristina pues se lo esperaba, ¿no? Y bueno, ese baloncito pegado al palo, no sabíamos si al principio se había ido fuera o dentro, y ya cuando vemos el balón rebotar en la red, pues ya no, digamos, nos llenábamos de alegría, y ese lo que estábamos comentando, ¿no? De ese 3-0 en el marcador, que ahora sí que tiene ya que darle alas a este Femarguín. Pues está logrando todo lo que se le ha resistido en alguno de los partidos anteriores. Hoy está entrando esas ocasiones, ¿no? Que en muchas ocasiones, por distintos motivos, no han entrado en momentos buenos de partido. Y ahora, pues en estos primeros, José, que llevamos tan solo 6 minutos de esta segunda parte, dos golazos para acercar esos 3 puntos tan necesarios para un Femarguín que, como decíamos al principio, más allá también de los puntos, que todos son importantes, conseguir esa moral y esa confianza para un final de temporada tan importante como el que va a enfrentar en breve. Sí, lo que comentábamos, hoy era un día importante por la clasificación, y bueno, eso conlleva que moralmente cojas un poquito de aire ya para los próximos partidos y veas que puedes hacerlo, y que toda ese lo que no entraba, porque tú lo has dicho antes muy bien, lo que a veces no ha entrado en otros partidos, pues te va a poder ir entrando, ¿no? Bien, Cori, ahora el equipo, claro, las alas con dos golazos como este,
pues dan para defender y para llegar a todos lados. Se prepara cambio en el Femarguín, se prepara Zaira para entrar en el campo, pero sigue jugando, trataba de hacerlo Cori. El balón arriba de María para Yudí, no va a llegar. La que llega para corregir es la defensa, nuevamente Ari. El balón para Eli, Eli que va a tocar en la derecha, muy largo, tan largo que Zaira dice, bueno, todavía no ha entrado. Ahora sí. El pase era para Zaira, José. Todavía, sí, ¿no? Pero todavía estaba fuera. Todavía estaba fuera, ¿no? Cambio, a ver quién se marcha. Pues se va a marchar Patri. Patri se retira del terreno de juego y va a entrar Zaira, la primera sustitución en el partido. Primera sustitución en el partido. Se marcha Patri, que se abraza con Ciani. Vaya celebración de los dos goles, José, que dan a entender mucho de lo que está ha sufrido al final el equipo, porque como decíamos el otro día, se ha estado cerca en muchos partidos de lograr algo más y claro, siempre el detalle que hay a favor del equipo contrario. Y eso, quieras o no, resta confianza, empieza uno a dudar un poco también del nivel que tiene el equipo, que cuando empezaba la temporada, José, yo era de los que pensaba que el equipo podía estar arriba, pero también es verdad que comentábamos que la competición iba a estar bastante dura por las pocas jornadas que se iban a disputar, por lo tan corto que es el campeonato y porque cada punto iba a valer al final oro. Y claro, como digo, le entra uno duda a Astri con la pelota. Ahora comenta José, el balón para Carol. Carol con ella. Carol que se marcha. Le echa la carrera y se la gana. Ahí a Laura Blasco. Sigue Carol. Es Carol que va a poner el centro. La pone Carol. El balón directamente a las manos de Cristina. Y complicado en ese segundo palo para Cristina, ¿eh? Pues sí, tú lo decías. Las celebraciones de los goles, digamos que quitan mucha tensión, ¿no? Y eso es importante para como te decía, soltarse la melena, ver que ahora te están entrando otras cositas y seguir así, seguir en ese nivel, ¿no? Ver que puedes y no despejar esas dudas que hay, ¿no? Sin duda. Balón que pone en juego de nuevo el Valencia. En la izquierda lo volvió a poner Laura Blasco, jugando ahí con la dorsal número 10, Laura Sánchez, que la perdió. El balón para Evelyn. Se la ganó Nuri allí en la derecha. Cuidado que viene el ataque del Valencia B, que de momento no ha podido decir nada en esta segunda parte. Pues se ha encontrado con dos golazos y ante eso poco se puede hacer. Sí, la verdad que todavía no ha tenido ocasión prácticamente de ilvanar jugada. Y bueno, sí lo ha hecho el Femarguín, así que bueno, ese yo creo que ha sido ese arranque de esta segunda mitad, pues lo más importante del partido para dejar claras muchas cosas, ¿no? Y ahora el Valencia pues le va a costar mucho remontar esta ventaja en el marcador del Femarguín, pero bueno, vamos a ver, esto es fútbol, Alejandro, también hay que esperarse a que pite el colegiado para saber cómo queda la cosa, ¿no? Así es. Todavía quedan minutos por delante. En el 11 estamos de esta segunda parte con este 3-0 y con estos dos goles que están acercando la segunda victoria de la temporada para un Femarguín necesitado. Cambios en el conjunto valencianista. A ver si las vemos rápidamente. Ahora me lo cuenta José, 27 y 18. Se marcha la número 17. ¿Y dónde ha salido la otra? Pues vaya usted a saber. Porque nos hemos perdido un poco quién era la otra futbolista. Bueno, una de las que ha abandonado el terreno de juego es Judy, José. Sí, la delantera. Y han entrado. Dorsal 18, decíamos. Se marchó la número 6 porque ahora capitana es la número 7. Vale, pues en par y Judy se marcharon. ¿Y entraron, José? Entraron Saray, la número 27, y Carolina, la número 18. Y Carolina, ahí las tenemos anotadas. Pues bien, no se nos escaparon al final. No, fue en par porque era la capitana y ahora vemos que la capitana ha pasado a ser María. Pues nada, esos dos cambios que han llegado, vemos que creo que es la 18 Carolina la que ahora actúa de delantera, me parece, por lo que veo ahora mismo sobre el campo. Sí. Carolina se ha marchado arriba por Judy, cambio, o sea, posición por posición. Sí.
Y no sé si en este caso Saray también ocupa ahí la posición en el centro del campo, que estaba ocupando en par. Pues yo creo que sí también, ¿eh? Pues nada, posición por posición, sí la estamos viendo ahí. De medio centro por delante ahí de la defensa, José, ¿no? Sí, señor. Pelota que bien Laura Blasco la toca atrás para que juegue Irune. Irune que juega con Nerea. Nerea que puede tocar más a la derecha para que ahora bien la incorporación de Nuria. No pudo llegar. Alicia que se la puso creo que a Nuria y no pudo llegar. Se le marchó fuera. Sacará de banda el Femarguín. Que ahora sí. El tiempo José corre a favor. El balón para Zaira, Zaira para Cori, a la primera para Zaira, decía Zaira que por la derecha para Carol, la pelota se marchó, 13 que se cumplen de la segunda, 3-0, ¿cómo suena esto? Es que, José, por aquí tenía anotado la victoria, para que te hagas una idea, lograda en todo el campeonato, llegaba el 15 de noviembre, el 15 de noviembre. Estamos hablando de prácticamente 3 meses sin lograr una victoria. José, y llega en el día de hoy. Cuidado que viene el disparo de Cori. Para abajo, Cristina. Pues mira, otro disparo y otra ocasión. O sea, sí. 3 meses, José, para lograr una nueva victoria. Y eso es muchísimo tiempo, ¿eh? Sí, es lo que comentábamos, ¿no? Eso genera una cantidad de duras importantes en el equipo. Ha habido cambio de entrenador. Se ha seguido trabajando. Ahora hay que coger, digamos, las iniciativas y las ideas del nuevo entrenador. Y bueno, yo creo que eso lleva un tiempo, ¿vale? Así que todos sabemos que el fútbol no es llegar y hacerlo todo bien. Tiene un proceso de adaptación, tanto entrenadores como jugadores. Y bueno, eso es lo importante. Lo importante es ahora ver si esto es un punto de inflexión para coger, digamos, una suma importante de puntos, ¿no? Sí, sin duda. Un partido queda aquí, José. Miramos el calendario. Queda de esta primera fase un partido más, el 21 de febrero, bueno, depende, porque a veces se juegan en sábado, se juegan domingo, se disputará ese partido frente a la Dama. Bueno, se prepara cambio, sí. El segundo en el Femarguín. Paula la que está preparada. Paula para está preparada, dorsal número 8, y veremos si es por Cori, puede ser por Cori, por posición digo. Que también podría ser por Eli, quizás. Vamos a ver quién es la jugadora que abandona el campo. A ver si acierto o no acierto. Yo creo que va a acertar, ¿eh? Puede ser. A ver. Pues se marcha Cori. Acertó usted. Se marcha Cori del terreno de juego. Va a entrar Paula. Está actuando ahí casi con posición por posición también en esa zona de enganche, centro del campo, con libertad. Gran partido nuevamente de Cori, siempre con ese toque, con ese balón parado, con esa pierna bendita, pierna derecha. Y también abraza a Siani, victoria importante la que está logrando el equipo. Y entra Paula sobre, ya la tenemos sobre el terreno de juego. La pone, puede venir el peligro, la tiene sacar Irune. La saca ahí como puede Laura Blasco. Pelota que se la lleva bien Paula en la primera ocasión que tiene, la pone Paula. El balón que al final pasa de largo, pues tocó. Tocó la, creo que fue Nuria, Nerea en este caso, la que pudo tocar la pelota con la cabeza, parece, ¿no, José? Sí, puede ser, porque yo... La central, la una no, de las dos, sí, no sé si... No la he visto bien yo, ¿tá? No sé si Irune, si Nerea, la que tocó la pelota y la bola que va a poner ahora Astri. Y se prepara cambio también para el Valencia. Cambio, sí. Sería el tercero, ¿no, José? Sí, el tercero. Sí. Balón que pone Astri. De cabeza viene a rematar Evelyn. Y Cristina que no la puede atrapar. Sigue el peligro. Viene el disparo. Se marchó fuera. El disparo creo de Valentina. Va a salir Olga para el Valencia B. Vamos a ver quién es la jugadora que se retira. Olga que va a entrar y va a salir del terreno de juego. La vemos rápido porque esta sí que va a salir por aquí, por la zona del centro del campo. Pues sale el dorsal número, la dorsal número 10, Laura Sánchez. Laura que se marcha. Y es el tercer cambio que hace José Vicente Jiménez para intentar acercarse en el marcador. 17 de la segunda parte. Cuidado ahí, se la juega Irune, se la roba Zaira.
Ahora la pelota le caía a Laura Blasco aquí en la izquierda. La última en tocar fue la futbolista del Femarguín. Sacará de banda el Valencia B, aunque recupera rápidamente. Le está durando muy poco la pelota en esta segunda parte al Valencia. Se va Carol con todo por la derecha. Puede buscar el centro. La pone Carol. Se marchó por fuera. Ese efecto óptico. Sí. Tocaba re, pero ya el balón estaba por fuera de la portería. Se marchó. Importante que le está costando mucho ahora al Valencia salir. Está presionando también bastante bien el Femarguín, pero es más, yo creo, problema del Valencia que de esa presión. Están perdiendo muy rápido la pelota y, bueno, esto conlleva, digamos, un poquito más de nerviosismo por parte del Valencia, ¿no? Balón que juega precisamente ahí, era Laura Blasco. Balón de Ángela. Ángela en el centro, ahora por la izquierda viene María. María que la pone, puede venir el peligro, la tiene que sacar Ari. Y el balón que va a ser saque de esquina, creo. Sí, saque de esquina favorable a Valencia. Saque de esquina. Balón que vuela al primer palo, el remate que podía llegar. Finalmente la que llegó fue la cabeza de una de las futbolistas del Femarguín. Creo que pica y saque de esquina. Pica la que llegó, De nuevo al punto, al primer palo, la saca el Femarguín. Ahora bien, el balón de Astri. Astri que se marcha, buen partido. Cuidado que tiene por aquí sola Evelyn. Bien. La pone, el balón para Evelyn, que encara. Va a llegar, llegó. Por poquito, por poquito. Creo que es Laura Blasco, ¿no? La que llega ahí para meter el pie y evitar que Evelyn encarase a Cristina. No, es Ángela. Ángela era la que llegaba. O sea que Ángela estaba ocupando la posición habitual de Laura Blasco ahí en la izquierda y por muy poquito José llegaba, Sí, porque la verdad que Evelyn ya había enfilado a la portería. Y bueno, muy atenta a la jugadora de Valencia para evitar ese peligro. Vamos a ver ese córner. Balón al primer palo. Nuevamente sale de nuevo porque la última en tocar fue ahí la futbolista del Valencia B. Va a sacar nuevamente de esquina. Que no estoy viendo ahora quién es la futbolista que la está poniendo. La no nuestra, sé si es Astri. Sí, creo que es Astri. El remate de cabeza de Pica se marchó fuera. Sacará de portería Cristina. Sí, era Astri la que sacaba. Sí, Astri. Ahora es la que está sacando todos esos balones. Lo que pasa es que este saque de esquina de aquí sí que no lo vemos, José. Sí, ahí ya. Ahí tenemos ahí. El murito. Sí. El murito no, tenemos ahí la sede del Femarguín que hace que en la posición de nosotros estamos, pues no lo vemos del todo ahí a la hora de sacar. Saque para un Femarguín que ahora, José, ya con 21 minutos de la segunda parte transcurridos con este 3-0, mucho tendría que cambiar esto, ¿no? Pero bueno, hay que cerrarlo, eso está claro. De momento lo domina, de momento no pasa apuros y el tiempo corre a su favor. Va a venir el disparo de otro disparo, en este caso de Paula. Paula que dispara por arriba. Sí. Alejandro, ya con un 3-0 en el marcador, pues bueno, te permite tener una cierta tranquilidad y no relajamiento, sino una tranquilidad y más confianza en tus movimientos, ¿no? Entonces, yo creo que con una buena colocación, cuidado, con una buena colocación y bueno, y seguir intentando dominar la pelota lo más posible y atentos en defensa es lo que te puede llevar, digamos, a terminar el partido con cierta tranquilidad. De cara a lo que es tu oponente, ¿no? Sin duda, ahora son minutos para jugar a favor de marcador. Eso está claro. Son minutos para tratar de incluso pues poder hacer algún cambio más, que seguro que lo va a hacer Siani, y para controlar el partido y que no se te escapen tres puntos que valen oro, José. Porque mirando la clasificación, que ahora lo contaremos, entre otras cosas, alcanza al Valencia, al rival que hoy recibe, con esos 10 puntos. Pelota para el Valencia, que trata de atacar. La tiene Laura Blasco. Recorta, la toca para Ángela.
La roba muy bien Carla. Ahí la tiene Valentina. Valentina que viene en la izquierda para que juegue. Un Femarguín que jugaba rápidamente arriba buscando a Zaira. Que va a encarar ahí. Y se la va a llevar a Irún, ¿eh? Se la ganó. Se la ganó Zaira. Sigue Zaira con la bola y al final saca la falta. Madre mía. Sí, señor. Madre mía. Muy bien, muy bien. Muy bien. Se la ganó la central y encima le saca falta cuando parecía que tenía menos ventaja, ¿no? Pues sí, la verdad que bueno, ha sido una jugada con mucha rapidez por parte de Zaira. Y bueno, vamos a ver si ahora en esta falta pues crea un poquito más de peligro. Y Astri está siendo ahora Astri la que saca todo. La que está sacándolo todo ahora. Minuto 23. Esto le queda ya a la mitad de esta segunda mitad. La va a poner Astri, primer palo, viene el remate, al final la pelota para Cristina. Final la pelota para Cristina. ¿Qué ha pasado? Que le va a pedir que saque atrás, creo. Ah, claro. Pues pidió falta entonces, ¿no? ¿O es que el balón se había ido? La verdad que no lo sé. Sí, una de las dos cosas sucedió y el árbitro corrigió ahí a Cristina para que sacara... Con el balón parado en el suelo. Balón para María. María que toca arriba. Los dos goles, José, quiera o no, el equipo lo nota y lo está notando, ¿eh? Sí, está claro. Lo está notando ese inicio fulgurante que ha tenido el Femarguín en el inicio de la segunda parte. Esos dos golazos. Zaira que la pone ahora. Viene para Carol. Carol que la deja para Carla. Puede venir el centro de Carla. Carla que la pone. Carol de cabeza. Ese balón que sigue para Carol, que remata directamente por arriba. Y es que ahora José alcanza al Valencia B, que lo mete por debajo por el gol averaje, ya que el partido de la primera vuelta quedaba 0-0. Y está tan solo dos puntos de la Unión Deportiva Aldaya. Qué pena ese partido del otro día. Sí, sí. Qué pena ese partido del otro día. Con tantas ocasiones, no haber podido inaugurar el marcador y finalmente pues verte abocado a la remontada, por decirlo así. Pero bueno, esto todavía le quedan tres jornadas a las nuestras. Este fin de semana jugarán, pues fíjate, precisamente en tierras levantinas frente al Levante B. Luego, como decíamos antes, recibe el 21 de febrero o el 20, depende si el partido se disputa en sábado o en domingo, a la Lama. Y luego cierra la competición frente al Juventud Almasora, en casa del Juventud Almasora. El balón en la izquierda, cuidado que puede venir peligro para el Valencia. La va a poner en el punto de penalti, bien llega Pica y la pone directamente fuera. Acercamiento peligroso el que han tenido ahora. El balón bien llevado ahí por Laura, ahora pues se me he quedado por ahí. La futbolista que llevaba ese balón por la parte izquierda. Era, te digo ahora mismo... Cuidado que vuelve. Carolina. Era. Carolina que se lleva la pelota. Cuidado que puede venir el peligro. Sigue el peligro. Sí, sí, es Carolina. La que sustituía a Judy. La pota roja. Eso, sí. Algunos detalles que hay que quedarse si es Carolina. La que ponía ese balón. Menos mal que llegaba al cruce. Como siempre, atenta. Una atenta Pica. El otro día también estuvo bastante atenta a la central del Femarguín, junto a Aleja, que hoy, fíjate, no está jugando. Sí, yo creo que contra Aldaya fue una de las mejores jugadoras del Femarguín. Veíamos ese duelo que mantenía con la delantera de la Aldaya. Balón que va a sacar el Femarguín en el saque de banda. Saca Carla, la pone para Astri. Carla arriba, buscando a Zaira. El balón será nuevamente para el conjunto del Valencia B. Para que la ponga en juego Laura Blasco. Que se adelanta, que pide y que va a buscar ahí. Van a jugar precisamente con Ángela. Ángela y Laura Blasco han sido las futbolistas del Valencia que han estado prácticamente en todas, ¿eh? De las que más han entrado en juego, José. Sí. La número 20 y la número 19. Han estado prácticamente en un montón de jugadas. Ahora Zaira, tiene que llegar ahí Nerea, que toca a la derecha para Nuria, que juega más a la derecha hacia arriba, pero que la que llega es Ari para ponerla para Evelyn. Evelyn con
Bastante espacio la pone Evelyn, el balón que le puede caer a Zaira, que penal control. Sigue presionando ahora el Femarguín, presiona Carol, recupera el balón en la izquierda, bien ahora la salida del Valencia B. Arriba buscando a Carolina, bien Carla ahora también. Carla que toca para Paula, Paula que bien ahora, Paula toca para Zaira. Zaira que tocaba en la derecha para la entrada de Valentina, juega Zaira para Carol. El toque más fluido ahora para el Femarguín, Femarguín que con el 3-0 evidentemente da eso mucha tranquilidad para atreverse. Ahora toca para Zaira desde la banda, Carol. Zaira que la toca muy arriba, ahora no va Astri. Saque de puerta. Saque de portería, que pase el tiempo. La verdad que bueno, mientras sea, digamos, ventajoso para... ¡Qué bien, Zaira! ¡Uy, la agarraba, eh! La agarraba incluso dentro del área. Falta, falta. Ahora la saca fuera, pero la presión de Zaira está surtiendo efecto, ¿eh? Sí. Está sacando faltas. Y pide asistencia ahora para la jugadora del Femarguín. Pues sí, caía al suelo. Se hacía daño. Creo que en la cabeza, por lo que vemos en la imagen ahora. Sí. Creo que se golpeaba al a sacar la pelota. Partido detenido. 73, 74 ya de partido. 29 de la segunda parte. Y esto está pues en la mano, José. Sí, la verdad que difícil, yo creo que se le escape al Femarguín esta victoria. Pero bueno, por lo que ha podido hacer el Valencia, por lo que ha podido hacer el Femarguín, hay que ver que está controlando bien el Femarguín esa ventaja, no está dejando que el Valencia digamos se le pueda recortar en el marcador, y eso es lo más importante, ¿no? Que no te lleguen, y prácticamente han llegado también poquito en esta segunda mitad. Balón que va a poner desde la banda el Femarguín para intentar el balón parado. Vuelve a sacarlo el Valencia. El balón que cae por la parte izquierda. Trata de marcharse. Y la va a perder. Recupera Ari. Ari que sigue. La pierde. Sacará de banda. El Valencia B. Que ya juega. Y que ya juega arriba. Cuidado, Irune ahí ante la presión de Zaira, que está pues volviendo las locas porque no las deja tocar con tranquilidad. Pero sale bien ahora por la izquierda el Valencia, Laura Blasco que la pone, el balón de nuevo, ahora llega Eli. Y Eli que la revienta, la pone fuera, 30 que se cumplen ya de esta segunda parte. A esto le va a faltar un cuarto de hora más lo que quiera añadir el colegiado, más lo que quiera añadir Raico. Miguel Marrero García, en un partido también fácil para el colegiado, José. Sí, bueno, decíamos lo de las tarjetitas en la primera parte, y es complicárselo uno mismo, porque realmente las jugadoras no te han, ¿sabes? No han sido una cosa complicada. Lo único lo que habíamos comentado de esas tarjetas, ¿vale? De que si son sacarlas muy temprano, si no, si es falta, es falta, y si es tarjeta, es tarjeta. Sí, salvo esa, bueno, podemos decir... criterio que tuvo a la hora de sacar una sí y otra no. El partido, como habitualmente en este fútbol del Reto Iberdrola, sin problemas para los colegiados. Balón para que juegue Astri. La perdió una Astri que sin duda es la jugadora del partido, José. Sí, más allá de los dos goles. Desde luego. El juego y que ha estado en multitud de... Ha estado siempre muy activa en todas las zonas del campo. Y bueno, nos ha regalado un golazo, que siempre... También. Al final usted sabe que la salsa está ahí. El balón para Zaira. Zaira que se da la vuelta, recorta Zaira, la pone para Astri. Astri que va a golpear. Bueno, si ya mete esa... Pues imagínense. No hay público aquí para que se caiga abajo el Municipal de Arguineguín. Pero nosotros sí que nos caemos. Sí, la verdad que sí. Y alguno metido, de esta índole.
en el pasado. Ha metido golazo Zaira siempre, Astri, en su presencia aquí en Arguineguín. Uy, ahora pica que se peligro, la ponía a Aco y Aco no quiso controlar y... El balón iba botando. Y al final la falta. La falta porque le dio el balón en la mano a Carla. La va a poner Ángela, que es la futbolista por parte del Valencia B, que también está en todas las jugadas a balón parado, con una buena pierna derecha, un buen golpeo, y va pues a jugarla ahí, todas sus compañeras en la frontal, todas las del Femarguín también ahí, la pone, Aco sin problema, se tira abajo, 33 de la segunda mitad, con el 3-0, con dos goles de Astri y uno de Evelyn, que le está dando la segunda victoria de la temporada al conjunto del municipio de Mogán. Evelyn que se va con todo. Oh, se le fue en largo. Recupera y sale a la contra. Uy, cuidado ahí. Llega Aco porque llegaba Carolina ahí para poner en riesgo a Aco. Pero estuvo atenta también la portera del Femarguín Spark Gran Canaria para poner la pelota ahí en las plataneras. Ya se buscará mañana. Balón para que juegue Ari. La ponga arriba, buscando a Evelyn. No llega a Evelyn porque la que llega es la jugadora Nuria, que pone la pelota en saque de banda. Sigue corriendo el tiempo y ahora sí, José, estamos en esos minutos en los que no va a está pasando absolutamente nada. Sí, bueno, eso favorece al Femarguín. Claro, eso te iba a decir. Marquín que está... Que va por delante en el marcador y que si no hay novedad... Presiona el Femarguín la salida, presiona ahí con todo Evelyn, presiona también Astri, siguen presionando la salida y bien, salen jugando, ¿eh? Muy sí. Bien ahora el Valencia B también, aunque la pierde, cuidado que la recupera, pues no. Sigue Astri que se la puede llevar, el balón que se queda muerto, sigue Astri... Nuria, el balón le cae a Zaira. Zaira con la bola. Zaira que la puede poner, la pone Zaira. Sigue el peligro, el balón en la frontal. Paula que tocaba. Pero al final sale jugando el Valencia B. Siani que le pide a la suya que sigan presionando, que no bajen el ritmo, que no bajen el listón. Toca Ari, juega en el centro, la pelota, Valentina ahora que se equivoca a la hora de salir jugando, quería hacerlo con Carla, pero estuvo falta. También atenta a la presión, el Valencia B. Ahí Siani que le pide a Valentina que creo que fuera más directa, José, que no jugara tan en horizontal, que fue lo que intentó hacer. Le venía a decir que dónde, le preguntaba que dónde tenía que poner ese balón. Pero bueno, usted sabe que a veces, vuelvo a repetir, desde aquí se ve todo bien. Luego está el momento en el que uno tiene que tomar la decisión. Claro. Pero bueno, también el partido está a veces para no ser tan directo y bueno, evidentemente el resultado del 3-0, pues te viene a la cabeza y dices tú, pues bueno, en vez de tocar arriba voy a tocar ahora un poquito hacia atrás. Allá fuera de juego ahora. Pero estuvo atenta a la presión el Valencia B y robó esa pelota anterior en esa jugada que estábamos comentando. Pelota para un Femarguín que va a jugar, creo que fuera de juego. Sí. Y Aco que va a poner la bola arriba en el minuto. Ya 36 y medio de la segunda parte. En un partido que está muriendo donde más Astri, le interesa. Cuidado, Astri que se marcha, la puede poner para Carol que puede rematar. Al final se la quitó Laura y la va a romper fuera. Qué pena, pero Astri, ¿cómo está Astri? ¿Eh? Sí, ¿cómo defina, cómo se va, cómo, con qué claridad lo está haciendo todo? Sin duda, yo creo que es la más destacada del partido hoy. Y vete tú a saber si no es el cambio, porque se prepara Kia. Se prepara también, cuidado el remate de Astri fuera, se prepara King y no sé quién es la otra. Cristina. Y Cristina.
Se prepara Cristina, King y Kia. Son las tres futbolistas. Cuidado que hay una jugadora del Valencia B. ¿Se dio? Parece que sí. ¿Sí? No he visto porque estaba mirando quién era el cambio. Se dio un golpe en la cabeza por lo visto. Por lo que se ve, sí. Hay otra jugadora del Femarguín. Bueno, es Astrid en el suelo. No, pero Astrid es por un tirón. Sí, y la futbolista pues se ha quedado ahí sin respiración. Por lo que se ve, se ha golpeado, pero ya la vemos ahí moviéndose. Lo que nos tranquiliza, José, porque el otro día, ¿te acuerdas? Que nos llevamos un susto tremendo. Sí, la verdad que, bueno, esta jugada, yo es que ahora mismo no me fijé. No, porque el remate fue, bueno, al final sin ningún tipo de... Date cuenta que salió el balón a la izquierda. Tuvo que ser un encontronazo, no sé si con alguna de sus compañeras. Pero bueno, se ha dado ahí en la cabeza... cuando el balón anterior había salido directamente fuera en el remate de Astrid. Pero cuéntame, José, que nos lo estaba contando el compañero que se había quedado con la jugada. Que por lo visto fue el primer disparo que fue el que le sí, que verdad. Le dio. Sí, sí. Entonces, es que claro, nosotros nos quedamos con la segunda jugada, claro. con el remate de Astrid que se marchaba fuera, pero es verdad que hubo un anterior y ese le daban la cara. Por lo visto fue ahí donde se quedó dolorida la jugadora de Valencia. Bueno, pues tres cambios de una atacada. Sale Eli, sale Astrid y sale Evelyn. Y entran, como decíamos, King, Cristina y Kia. Ese es el triple cambio que hace Siani para estos últimos, José. 6 minutos más lo que quiera añadir el colegiado. Bueno, gran partido de Astrid, sin duda la jugadora del encuentro. Buen partido también de Evelyn. Y buen partido también ahí en esa tarea de contención de Eli. El triple cambio que ya hizo Siani. Ya están hechos, creo, los 5, José. Así que nada, con esto va a jugar el Femarguín de aquí al final. No, José, sí. Creo que se había hecho 2 anteriores y 3 ahora. Vale, pues... sí. Sí, señor. Sí, porque había entrado Paula y Zaira en la ventana anterior. Sí. Bueno, para contarle a la gente un poco, ya que el partido no nos lo permite, se pueden hacer 5 cambios en 3 ventanas, si no recuerdo mal. Sí, y dirá a la gente, ¿qué es una ventana? Pues parar el partido para hacer un cambio, ¿no? Así se ha definido. Puede, o sea, hacer 3 ventanas. 2 o 3 cambios o los 5 de una ventana. O los 5 en una ventana, que tiene que ser una ventana amplia. Amplia, un ventanal. Sí. Bueno, da para eso también el partido en el día de hoy. Estamos más relajados, sin duda. Es el partido más relajado que hemos tenido toda la temporada. Sí, ya venía tocando, ¿eh? Sí. Ya venía tocando después de... se me habían acabado las pastillitas de, por debajo de la de remar tanto. El balón en la derecha. Cuidado porque el Valencia va a intentar en estos últimos minutos, ¿por qué no también intentar que el resultado no sea tan claro? Pero el balón se marchó fuera. Bueno, la última en tocar fue la futbolista del Femarguín. Será córner. La última en tocar fue Pica. Y va a ser córner para el Valencia B. Y entiendo que irá allí Ángela una vez más. Va a poner la pelota con la pierna derecha. La pone el balón que vuela al punto de penalti. Llega al remate, ¿no? Porque al final la que llega es la defensa del Femarguín. Balón que llegó Zaira en primera instancia y luego vino ya el remate de Olga directamente a las manos de Aco. 41 minutos. Balón para que juegue el Valencia en esa falta que vuelva a cometer el Femarguín. Juega en la derecha, cuando Nuria. La verdad es que destacar futbolistas del Valencia, José, un tanto complicado, ya que en esta segunda parte prácticamente no han tenido presencia en el ataque. Pero lo que comentábamos antes, quizás Ángela, por esa presencia que ha tenido durante todo el partido. Y bueno, en general esa intención de jugar y de incluso arriesgarse, como hemos podido ver. En tareas a la hora de sacar la pelota desde atrás, ¿no? Sí, la verdad que bueno, poquita cosa del Valencia en ataque, pero bueno, ahí ha estado, como tú bien dices, Ángela, que ha sido la que ha tenido, digamos, la responsabilidad de esos saques, de esos disparos de falta y demás, y después atrás la hemos visto bastantes veces.
en esa, recordamos esa jugada donde se marchaba la jugadora del Femarguín, ahora no recuerdo quién era, pero se marchaba Evelyn, me parece que era, cuando encaraba y metía, llegaba Ángela para evitar males mayores, ¿no? Así que yo creo que sería la más destacada del Valencia. Sí, un poco esas son las futbolistas que más presencia han tenido en un equipo, sobre todo, y en un club que tiene a su primer equipo en la Liga Iberdrola, que tiene las posibilidades que tiene, como todos los equipos importantes de nuestro país, y que está haciendo cantera, ¿no?, con este equipo y también con la base, visto por ahí que también tiene pues presencia en las categorías inferiores también, en fútbol base. Uy, ahí va a haber tarjeta. ¿Y ahí va a haber tarjeta o no va a haber tarjeta? No, finalmente no. De momento no. No va a haber tarjeta. 43 que se cumplen. Va a añadir, yo creo que 3 minutitos, José, por los cambios y demás, quizás porque ya el partido está definido y no creo que vaya a ir mucho más allá. También porque el colegiado tendrá que llegar, pues no sé si la capital Gran Canaria, no sé dónde vive el colegiado. Y tenemos ese toque de queda a las 10 de la noche. Sépalo usted, para que no se desvíe usted por ningún lado, ¿eh? Yo pongo el GPS y me lleva directito a casa. Oh, vale, vale. Bueno, yo no lo pongo, lo pone mi mujer. No se vaya usted por ahí, que tenemos el toque de queda a las 10 de la noche. Cuidado el agarrón que recibió ahí, creo que era Cristina, en la posibilidad. Pero no pitó nada al colegiado. Ley de la ventaja y fuera. Cristina, que está teniendo minutos desde la llegada de Siani en algunos partidos, futbolista joven del filial, y que ha tenido, como digo, algunos minutos en la etapa de Siani Alonso. Cuidado, Elisa, incorporación bien. Bien, una vez más, quien si no pica para llegar al cruce, actuando pica en esa posición muy bien. Cuidado que puede, tiene que volver a actuar aquí ahora, así que no va a llegar el remate, que no ha llegado por muy poquito de Carolina. Ocasión clara la que ha tenido ahora el Valencia B. Pues sí, la verdad que sí, ese centro de Olga. Importante, se quedaba una jugadora del Valencia ahora con calambres en el suelo. Llaman a la asistencia. Pero muy buena jugada ahora de Olga, como te decía, por esa banda derecha. Sí. Y finalmente pues no llegaría a rematar a Carolina. Eso es lo que te estaba apuntando, que el Femarguín es para Gran Canaria. Sabes que tiene un equipo B. Sí. Y de esas futbolistas, a las órdenes de Kiko Ramos, pues de las que se ha fijado para esta etapa de Xenia Alonso, pues está siendo Cristina, que está actuando en algunos, que ha actuado en alguno de estos partidos desde que llegara al banquillo Siani Alonso, y está teniendo también minutos en estos ya descuento que en el que estamos. Minutos también para ir fogueándose, siempre es importante el seguir pues formando, esa tarea también de formación que está realizando el Femarguín desde hace también algunas temporadas. Está claro que todo lo que sea que se trabaje la cantera y que pueda, digamos, debutar o poder participar con el primer equipo, está claro que eso siempre es bienvenido en cualquier equipo, creo yo, ¿no? Y ahora en el Femarguín, que yo creo que tiene que depender de muchas de sus jugadoras, así que oye, va a ser importante toda la participación. Se quedaba en el suelo la futbolista del Valencia B, ¿eh? La tenemos ahí en la banda. Sí, es Alicia, ¿eh? Uh-huh. Pues nada, ojalá se pueda recuperar, ya no para el partido, que ya estamos en el descuento. Salió fuera, esperamos, pero ya no, que no tenga ningún tipo de problema. Ahí está siendo atendida. Y el partido, José, que ya está en el descuento y que va a finalizar pues desde que Raico Miguel Marrero García, Alejandro Moreno Robaina y Cándido Rodríguez Tavio, el trío arbitral, que no ha tenido ningún problema para dirigir este partido aquí en el Municipal de Arguinín. Cuidado, Carolina. Carolina, que avanza, cae al suelo. Balón en saque de portería. Se tiró ahí Cristina, arriesgándose, pero la última que tocó la pelota, según el colegiado, fue Carolina y no protesta, por lo tanto ha acertado el árbitro. Sí. Jugadas siempre complicadas, ¿eh? No, eso de tirarse al suelo dentro del área. Peligrosa, sí, pero ha acertado. Balón de pica, salta ahí Carolina, la pone arriba Saray, a la derecha, y ya 47. Yo creo que prácticamente un minutito más, yo creo que va a dejar
Y ya no creo que regrese al campo ya. No, Alicia, no va. Está ahí estirando. No va. No tiene cuidado vida. Porque hay una futbolista, otra más. Otra más del Valencia. Ha pasado, sí. No hemos visto ningún choque, ¿no? Madre mía, estamos en los últimos partidos con esta serie de incidencia. Que esta tampoco la hemos visto, no sabemos. No, esta no, yo estaba mirando el balón justamente y estaban todos silbando como para que el árbitro se diera cuenta de. Yo creo que viene, quizás viene de la jugada de dentro del área. Ajá. Porque es la misma futbolista y creo que viene de ahí, José, porque es que no ha habido ninguna acción en la que haya podido entrar en juego. Yo creo que viene de aquella. Era Carolina. Sí, entonces, es Carolina la que está en el suelo. Vale, y ya se recupera. Venía, yo creo que de aquella jugada, y afortunadamente se recupera, pero el partido ya está más que finiquitado. Estamos ya en el 93, sí. 3 sobre el 90, y esto va a llegar al final con el 3-0, con este buen partido en líneas generales de un Femarguín Spark Gran Canaria, que desde el principio ha ido por el choque, sabiendo de la importancia que tenía. Y que sobre todo ha marcado los dos golazos que hemos visto en esta segunda parte. El golazo de falta de Astri y el buen golpeo también de Evelyn para redondear en un 3-0. Importantísimo para el conjunto de Ciani Alonso, José. Sí, lo comentábamos, ¿no? Ha sabido trabajarlo muy bien ya en esta segunda mitad. Digamos, rematar la faena nada más comenzar esta segunda parte. Y bueno, ya con esa ventaja, pues solo hay que ir gestionando, no complicarse la vida, hacer un partido cómodo, hacer un partido con control e intentar pues que no te lleguen muchas de las veces, o sea, serio en defensa. Y yo creo que ha sido así que el Femarguín ha impedido bastantes veces el peligro del Valencia, así que eso es importante. Balón arriba en la última del Valencia, en el saque de la falta, vuelve a rematar ahora dentro del área. Y el balón para Aco, el remate, pues mira, de Alicia, que entraba, Se acabó el partido, finalizó el choque aquí en el Municipal de Arguineguín con la victoria para el conjunto local, con la victoria para el Femarguín Spark Gran Canaria, que alcanza con estos 3 puntos en la clasificación al Valencia B, una victoria importante, una victoria necesaria, una victoria que aparte por los puntos va a dar seguramente más tranquilidad para seguir trabajando en el objetivo de salvar la categoría. Victoria redonda la lograda hoy por el Femarguín Spark Gran Canaria. Victoria, José, que ojalá sirva para encarar ese objetivo, como digo, con más confianza, que es lo que necesitaba el equipo. Sí, ese punto de inflexión que comentábamos, ¿no? Esa victoria es una buena victoria, es una victoria que ha sido holgada con un 3-0. Rematando bien, como tú decías, ¿no? Viendo que te pueden entrar cosas que en otros partidos no te entraban, y ahora yo creo que hay que recuperar esa confianza, seguir trabajando en ello, está claro, y bueno, y sumar, como lo decíamos al principio, ser capaces de sumar todos los puntos posibles para afrontar ese playoff pues con un poquito más de garantías y con más puntos, ¿no? Pues claro que lo celebran las chicas, y ya los goles lo celebraban. La victoria de esta noche va a ser que cuando vuelvan al trabajo, no sé si mañana o pasado, de cara al siguiente choque que será este fin de semana frente al Levante B, va a dar seguramente ese golpe que buscaba el equipo, que ha merecido en alguno de los últimos partidos. Lo mereció incluso el día de Villarreal con un buen partido, y el resto de partidos que ha disputado con esos 3 empates consecutivos a 1. Ha tenido también buenos momentos, ha estado en algunos de ellos de más a menos, otros de menos a más, y hoy partido redondo para lograr una victoria redonda por este 3-0 con 2 golazos en esta segunda parte, con 2 goles de Astri, el primero en el 5 de la primera, luego en el 3 de la segunda de falta directa, y el de Evelyn en el 6 de esta segunda parte para conseguir la victoria que buscaba el equipo durante tanto y tanto tiempo, tanto como 3 meses, porque la última hay que remontarse al 15 de noviembre, también aquí en casa, cuando lograban ganar por 2-0 frente al Juventud Almasora. Ojalá, vuelvo a repetir, que esto sirva para que el equipo ahora sí sepa de que sí, que claro que sí se puede, y que va a ser un rival pues importante en esa segunda fase, en esa liguilla por la salvación. Hay que recordar el calendario que tiene
el conjunto del Femarguín Spark Gran Canaria, que juega este fin de semana frente al Levante B, luego recibirá en el fin de semana del 20 y 21 de febrero aquí en casa La Lama. Será el último partido de esta primera fase de la competición, para luego acabar frente al Juventud Almasora el 28 de febrero en la última jornada de esta primera fase. Por su parte, hoy el equipo visitante, el Valencia, que nos lo vamos a encontrar también, José, en esa fase por la permanencia, jugará frente al Aldaya este próximo fin de semana, recibirá en casa al líder, al Villarreal, en la penúltima jornada y se despedirá, en este caso finalizará la primera fase visitando al Alhama. Bueno, pues José, nada, gracias, ¿eh? 4 puntos en tu periplo por aquí. Si el bono de Kiko se sigue alargando en ese periodo, que creo que sí, porque se lo merece y hay que disfrutar de estas primeras semanas de esto de ser padre, pues si te parece nos seguimos encontrando por aquí, José. Pues sí, señor, usted sabe que siempre que estemos ahí a disponibilidad no hay problema, así que nada. Oye, pues nada, aquí lo dejamos, José. Muchísimas gracias, amigo. Un saludo. Bueno, y también el trabajo de los compañeros que han estado también aquí en la noche de hoy, la compañera Leticia en las tareas de cámara, las tareas también de parte técnica, el compañero Josué, y nada, este quien les habló, Alejandro Araña, se despide en esta noche de martes, con la victoria, con el buen sabor de boca, con los golazos que nos dejó este partido, nos despedimos con la victoria de este 3-0 que hace que el Femarguín alcance al Valencia B y que gane confianza para lo que resta por delante, para estas próximas semanas, para estos próximos meses. Aquí se los seguiremos contando, siempre que nos den la oportunidad, en Radio Televisión Mogán. Un saludo a todos los que nos han sintonizado aquí en el municipio de Mogán y también a todos aquellos que también lo han hecho a través de nuestro canal de YouTube, en donde quiera que ustedes se hayan encontrado. Un saludo a todos, feliz noche, hasta la próxima, adiós.